¡Me cago! Muchos tienen que estar flipando. ¿De qué va esto, David? Va de que el hormiguero de las cortahojas necesita una ampliación ya. El hongo que vimos en el vídeo anterior, que iba por la mitad de la cajita, ya ha alcanzado el top, ya ha llegado hasta arriba y tenemos que cambiar ya en estas semanas el hormiguero, vamos a ampliarlo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hacer un experimento. Hoy no puedo grabar, hace mucho calor. Mi intención es que las hormigas cortahojas se paseen por toda mi casa, por todas las zonas de mi casa, a través de lianas. Para que os hagáis una idea, la nueva caja del hongo va a ser casi de este tamaño. Le triplica casi el tamaño del que está ahora. Aparte de eso, los voy a poner en pilares. En pilares como está este de aquí. En una irá la zona de forrajeo, en la otra la zona donde va a estar el hongo y en la otra columna, porque voy a poner tres, irá a la zona para que las hormigas pongan la basura. Una vez montado el hormiguero, voy a poner lianas que saldrán de las tres columnas por toda la casa. Quiero que vayan a través de la tele, que me pasen por los muebles, que me vayan por el techo, que me pasen por todos los lados de la casa. Para ver si esto es posible, vamos a hacerlo hoy, pero en pequeñito. Vamos a coger una liana y la vamos a montar en la mesa donde tengo el hormiguero. Vamos a ver si esto es factible, porque estas hormigas recorren los árboles y las ramas de los árboles y ya veréis que no se caen. Si funciona, cogeré muchas más lianas y las repartiré por toda la casa, que es una cosa que se ve súper bonito y es lo que hacen en los museos. Independientemente de esto, el hormiguero ya necesita ampliación. Como digo, el hongo ha llegado al tope, ha llegado a la parte de arriba de la caja y la tenemos que cambiar. Ya os iré diciendo porque la ampliación de estas hormigas es diferente a la de otros hormigueros. Solo os digo una cosa, con este vídeo y con el de la ampliación, os vais a quedar alucinados. Comenzamos el experimento. Aquí tenemos la liana, una liana que no he cogido en la selva. La he comprado y es que la venden en tiendas de animales. Una liana que viene recta, pero a la que podemos ir dando la forma que queramos. Aparte de esto, podemos juntarlo con más lianas y hacer pues una selva en casa. Bueno, le he dado esta forma. Ya si el experimento sale bien, pues haré algo mejor y más grande. Esto es solo de prueba y vemos que se mantiene, que es lo que me interesa. Queda precioso y se ve súper natural. Mirad la textura que tiene, es que parece un palo. Esto nos va a venir increíble y ya os digo que cuando lo ponga por toda la casa va a ser algo ¡buah! Brutal. Aquí está el hormiguero de las hormigas cortadoras de hojas que ya montamos en un vídeo anterior, las Acromyrmex, y que ahora mismo es por la mañana y ellas están dedicándose a beber. Tienen una rutina muy establecida, por la tarde es cuando más recolectan, así que vamos a ver si lo conseguimos, porque esto está difícil. Lo primero que vamos a hacer es coger la zona de forrajeo, esta zona donde ponemos las plantas, y le vamos a poner antifugas. Vamos a rodear todos los bordes de esta cajita con antifugas para que las hormigas no se salgan. ¿Lo veis? Por aquí. Recordad, no hay que echar demasiado antifugas y hay que expandirlo bien, porque si no luego va a gotear y va a matar a las hormigas. A mí me ha pasado con las mesor, ¿de acuerdo? Expandirlo bien para que no gotee. Lo siguiente, aquí tenemos esta cajita que es provisional para el experimento. Antmaze nos va a hacer una nueva que será la cuarta caja de este hormiguero y a la que también le vamos a poner antifugas. Ahora son tres cajas, van a ser cuatro. Y llega la hora de llamar la atención de las hormigas. Voy a darles hojas de castaño y ya os digo que normalmente recolectan por la tarde-noche. Vamos a ver si intentándolo puedo hacer que se vea hoy. Estas hojas las mantengo más frescas en la nevera para que no se me pongan malas. Y lo que suelo hacer antes de dárselas es cortárselas y luego ir quitando las zonas que estén malas de las hojas, ¿vale? Para que no pueda afectar al hongo, aunque las hormigas son muy listas y ellas saben lo que tienen que coger. Además de eso, estén en la nevera o las coja frescas, siempre las limpio con agua destilada para retirar los restos de suciedad y sobre todo ver si tienen algún bicho o algún ácaro. Esto lo tenéis que hacer siempre, ¿vale? Muy cuidadito con las hojas que le damos a las Acromyrmex para que el hongo no se nos ponga malo. Como quiero que el vídeo sea rápido, les voy a hacer el favor de cortárselas yo. Ya sabemos que ellas cortan las hojas, pero para que no se tarden tanto y para que el vídeo sea más rápido hoy, voy a cortárselas y se las voy a poner así en pedacitos para que vayan más rápido esta vez. Aparte le pondré otro trozo de hoja porque a ellas les encanta cortar. Y ahora el sebo. Voy a ponerle una flor de rosa seca, que esto es algo que les encanta. Es como una golosina para ellas y lo que voy a hacer así es atraerlas más rápido hacia la nueva zona y que puedan pasar por la liana. Esto va dentro de la cajita que va a ser la zona de forrajeo provisional del hormiguero. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Que primero tengo que poner la liana! ¡Vamos con la liana!
Una liana a la que le puedes dar la forma que quieras. Eso sí, suelta un poco como de polvo negro al principio, pero luego se va. Voy a intentar ponerlo aquí, en la zona de forrajeo, y en la nueva zona a la que van a ir. Vamos a ver si no se me cae este experimento. ¡Dios! Estoy muy emocionado porque es que os digo que quiero hacer esto por toda la casa uniendo lianas. Ahí está. ¿Se sujeta? Lo he hecho así a lo cutre, ya lo haré mejor, ¿eh? ¡Vamos, David, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! ¡Ojo! La liana no tiene que tocar en ningún momento los bordes del hormiguero para que las hormigas caminen sobre la liana y no se vayan para ningún lado, ¿de acuerdo? Las hormigas saldrán de esta caja e irán hacia la zona pequeña a coger las hojas y las flores. Ahora sí, voy a ponérselas ya y vamos a empezar con el experimento. ¡Madre mía, qué ganas, qué ganas! Ahí va la primera exploradora. Ha salido decidida y ha subido por la liana sin apenas yo darme cuenta. Y se va hacia atrás, ¿eh? Me había engañado. Parece que iba hacia adelante, pero se va hacia atrás. Pero vemos que hay otra arriba. ¿Lo vemos? Y va subiendo directamente. Esperemos que no se caiga. ¡Qué maravilla, Dios! Me encanta. Ahí está, ha bajado directamente. Vamos a ver si va hacia las plantas y no se pone aquí a dar un rodeo. Vamos, pequeña, tú puedes. Ahí va. ¡Ole! ¡Lo ha encontrado! Tensión. Se ha decidido por un pétalo grande, todo hay que decirlo. Y esto me asusta, porque no sé cómo van a reaccionar por la liana. No sé si van a poder cargar esto, porque el movimiento a veces y el peso puede hacer que se caigan. ¡Ahí va! ¡Vamos, niña, vamos! ¡Está subiendo y lo está haciendo súper bien! ¡No se cae! ¡Esto es increíble! ¡Llega a la zona difícil! ¡Guau! Esto para mí es un sueño, chicos, de verdad. Mirad. ¡Vamos hacia adentro, niña! ¡La primera! Y ahora, de aquí hacia la zona del hongo. Ahí está. Bueno, qué tensión. Más y más exploradoras empiezan a caminar ya por esta liana, que como vemos se ve súper natural. Me encanta, además es waterproof. Que se puede mojar, vamos. Lo primero que van a hacer estas hormigas, como vemos, es sacar los pétalos, porque ya os digo que es algo que les encanta. Son como una golosina para ellas. Yo lo que tengo ganas es de ver las hojas, porque es como se ve en todos los documentales y en los museos y todo, ¿verdad? Vamos a ver si no les cuesta demasiado, porque ya os digo que ellas están más acostumbradas a recolectar las hojas por la tarde y estamos en plena mañana. Acaba de amanecer y además hace muchísimo calor. Mirad al alfa detrás. Voy a hacer que vayan por toda la casa, porque esto parece que está saliendo bien. Y vemos como ya hay más hormigas que van saliendo, porque esto es algo que pasa siempre. Cuando una hormiga descubre algo, llama a las demás y empiezan a salir todas hacia la zona de forrajeo. Aunque vemos que hay muchas que se dedican a beber. Y es que hace muchísimo calor para estas horas de la mañana. Aparte, es lo que suelen hacer ellas todas las mañanas. Siempre que me levanto, estas hormigas, las Saccharomyces octopinosus, están bebiendo agua. Mira, ahí se han encontrado con otra hormiga y se están pasando información. Le está diciendo, chica, vete que ahí hay flores. Flores secas, pero que les encanta. Estas flores secas son muy buena opción para estos meses de invierno donde no podemos encontrar hojas, ¿eh? Aunque yo se las suelo dar siempre y el hongo me va fenomenal. Bueno, seguimos con la recolección. Yo sigo a la espera de que acaben con las flores y empiecen a pasar las hojas ya. No sé si les gustará, porque ya os digo que se las he cortado yo, pero al fondo tienen otra hoja por si ellas quieren dedicarse a cortar esta mañana. ¡Vamos, chica, vamos! ¡Llévate ese pétalo que lo queremos ver! Esto me recuerda un montón al Rey León y por eso he puesto ese pequeño guiño al principio del vídeo.
Mirad, mirad, ahí va otra con el pétalo. Y ya os digo que me parece increíble que no se caigan y que vayan por abajo. Es una pena porque en vivo se ve muchísimo, muchísimo más espectacular. Tengo que empezar a hacer visitas en casa. Y sigo flipando porque estas hormigas no se caigan. ¡Mirad! Hoy tenemos a la bichoteca con nosotros en el canal y le voy a preguntar a la bichoteca que qué opina de esto. Chiquilla, ¿qué opinas tú de que no se caigan? Ay, Abby, pero déjame que me peine, ¿vale? Que tengo unos pelos de loca que no vea. Espérate, voy a ponerme presentable, que me estoy de casa. Vale, vale, te esperamos, ponte guapa. Ella es otra youtuber compañera, tiene un canal de hormigas y de animales y os lo recomiendo también, os lo voy a dejar por aquí. David, menos mal que tú eso se lo has puesto a la Cromirme, porque tú le llegabas por eso a las mesas y te veo recogiendo mesas todas las mañanas y toda la tarde por toda la casa, porque es que no aguantan ahí arriba, se van de cabeza para abajo enseguida. Un besote muy, muy grande. Un besito muy grande, mi niña, te adoro, te adoro. Ya os digo, ella también tiene un canal de hormigas, no dejéis de visitarlo. Y aquí estamos a la espera de que las hormigas empiecen con las hojas para ver lo verde encima de la rama, que se va a ver súper bonito. Me cuesta un poquito enfocar. Pero bueno, se ve espectacular. Ya os digo que en casa, cuando estás en el salón y ves a las hormigas caminar por ahí, se ven geniales. Chicos, esto lo voy a hacer por toda la casa, ¿eh? ¡Uy! Pensaba que era una hoja, pero no. Es un trozo de donde venía la flor. Un trocito de hoja, sí. Pero de donde venía la flor. Está seca. Vamos a ver si podemos sacar algunas imágenes espectaculares. Me sigue haciendo mucha gracia cómo caminan estas hormigas por debajo de la liana, ¿verdad? Me encanta cómo se ve, Dios mío. Llevo soñando con esto desde que empecé. Desde que empecé. Y si me lo llegan a decir cuando empecé en este canal, que empecé con un hormiguero chiquitín y con unas pocas hormiguitas mesor, no me lo creería. No me lo creería. ¡Wow! Y si así se ve genial, imaginaos cuando ponga las lianas, que las voy a ir a hacer al hormiguero alfa, las voy a ir a poner por la tele, por el techo. Esto hay una forma de sujetarlas, además, ellas solas se pueden agarrar, se pueden dar forma, como hacemos aquí, pero a lo grande. Aunque esto ya se lo voy a dejar. Bueno, esta caja no, ya os digo que améis, ahora vamos a hacer la ampliación, vamos a traer otro nuevo hormiguero, unas cajas diferentes. Van a ser 4 cajas y luego serán 5, porque el hongo llegará a un máximo de 30 centímetros y luego lo pondremos en otra caja también, para que vayan haciendo 2 hongos. Bueno, mirad cuántas hormigas hay ya. Brutal. Están saliendo un montón. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Wow! ¡Mirad esta! Esto pesa un montón. ¡Mirad qué tamaño el de ese pétalo! ¡Se lo ha llevado todo! Había 2 hormigas ahí preguntándole que si le ayudaban. Parecía, ¿verdad? ¿Te ayudo? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Cómo se ve? Podemos ver los pinchitos que tienen ahí en la espalda, en el tórax, ¿verdad? Mira la hormiga, ¿te ayudo? Y la otra, no, no, que yo puedo, que yo puedo. Que son hormigas que tienen una fuerza brutal. Las he visto llevarse hojas casi enteras, ¿eh? Sin cortar. Casi enteras las hojas se las han llevado. Y bueno, flores enormes. Chicas, hemos venido a ayudar, que te vemos agotada. Nada, dejadme, que yo puedo llevarla sola. Madre mía, me estoy muriendo de calor. Imaginaos, más de 30 grados con todo cerrado y con los focos. ¡Buah! Que todo sea por el vídeo. Mirad a esta corriendo. ¡Esperadme, esperadme! Que todo sea por el vídeo. Y sí que os pido, este vídeo me ha llevado un montón de horas de trabajo y muchas más de edición. Así que por favor, deja tu like, dale a compartir, que esto nos va a ayudar un montón a que el vídeo pues se vea más, se viralice. Porque si no dejas like, si no lo compartís, si no comentáis, la verdad que YouTube deja de recomendar los vídeos y me gustaría que este vídeo se viese un montón. Mirad, al fondo está la caja de Odo, el hámster. ¡Spoiler, spoiler, que se viene! Bueno, y estoy pendiente porque ya no quedan pétalos apenas. Ya van a empezar con las hojas y espero que las saquen porque es algo que os quiero enseñar.
Sí que no lo harán muchísimas porque ahora hay pocas hormigas levantadas por la mañana, pero espero que lo hagan y que lo podamos ver bien. ¡Ahí está! ¡Empiezan con las hojas, chicos! ¡Empiezan! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! Es que qué bonito se ve ya la combinación del verde y el negro. ¡El sueño de mi vida, chicos! ¡El sueño de mi vida! ¡Wow! No sabéis la cantidad de mirmecólogos que intentan estudiar esta especie. ¡Buah! Yo las tengo en casa. ¡Esto es increíble! ¡Di que sí, chica! ¡Date tu paseo de la fama! ¡Vamos, vamos, que estás cerca ya de tu casita! ¡Ahí va! Bueno, y más hormigas que se suman a recolectar las hojas. ¡Uy! Hay una ahí abajo que no está recolectando una hoja. ¿Pero qué es eso que lleva? Mirad, hay una detrás que parece que le está siguiendo por si acaso se vaya a caer. Va con ella todo el camino. Impresionante, mirad. ¿Lo veis? ¡Me encanta! La prueba de fuego, que no se caiga, que no se caiga. Y van con más hoja, Dios. Amigos suscriptores, he cumplido un sueño. ¡El experimento funciona! Bueno, esperad que se me vaya la emoción. El experimento funciona, lo que hemos hecho hoy, y esto nos da pie a que podamos, ya os dije, poner lianas por toda la casa y ver a las hormigas así. ¡Guau! Wow, es algo brutal. Así que mañana mismo vienen los de AntMaze a casa para compartirles las ideas que tengo y para que me hagan el nuevo hormiguero de estas hormigas cortadoras de hojas. Estoy muy, 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 muy ilusionado. ¡Esos likes arriba, chicos! Acromyrmex octopinosus. Esta es la especie de esta hormiga. ¡Wow! Se ve genial. Es que si lo veis en vivo, Dios. ¡Wow! Increíble, increíble. Ya os digo que voy a dejar esta liana mejor hecha, eso sí. Y les vamos a poner la nueva ampliación y vamos a verlas ya así, más hormigas, porque las grabaré cuando estén recolectando juntas en el árbol y para que la podamos ver a todas así recolectar. No os perdáis ahora el final del vídeo, que hay una sorpresita, ¿vale? Un besazo grande, chicos. David, menos mal que tú eso se lo has puesto a la Acromyrmex, porque... Ay, espero no matar. ¡Que se me quedó una ventana abierta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, David! ¡Ja! Desde el día que al mundo llegamos... 34 grados aquí dentro, toma ya. No. ¡Oh! No me gusta. Pero qué calor, que no me aguanto. No puedo con el calor, no puedo con el calor. Bueno. Ah. David, ¿por qué se la has puesto a la Acromyrmex? Porque si tú y eso le llega por... ¿Para ti? David. Estoy sudando que no puedo más. David.